Bueno, primero tenemos que entender antes qué es lo que me hace dejar de hablar tema de música. Cuando uno termina de estudiar y viene aquí, te das cuenta de lo que significa ser una persona que hace rap. Cuidado, una cosa es un cantante, otra cosa es la persona que hace rap, ¿vale? Y ni el cantante no es una persona muy respetada aquí, digamos. El cantante en general, mucho menos si hace rap. Si hace rap, eres considerado un niño, ¿vale? Entonces, lo que sea que representaba el rap en este país, yo no quería formar parte de eso. Porque yo sé cómo la gente ve el rap en este país. ¿Ves? Entonces, yo no quería formar parte de eso. Yo no quería que me consideren un niño. Porque tengo mis planes, tengo mis cosas que yo quiero hacer. Hay cosas que no puedes hacer en ese país si eres considerado un niño. ¿Ves? Entonces decidí apartarme en lo que eso representaba en este país. ¿Vale? Entonces, resulta que formo parte de algo, yo considero que formo parte de algo que por mucho que me he querido distanciar de ello, mi gente no quiere que yo me separe de eso porque para ellos importó mucho, para ellos que yo esté involucrado en eso y no, y como que no me han querido apartar de eso. He intentado como sea, man, he intentado que no se me conozca como eso, pero es imposible para mí, ¿vale? Es imposible para mí. Y yo al final tuve que, de una manera u otra, tuve que involucrarme en lo que es la música rap, pero sin tener que hacerlo desde la manera que no se pueda respetar. Vale, yo ahora mi idea es hacer esto de una manera que tengo que conseguir que esto se respete. Yo necesito que cuando la gente habla de Mr. O, de Lil Champs, de Kiko Beach y de gente así, que sepa que, man, estos chavales no son el tipo de chavales que la gente tiene que tratar así. Hay bastante inteligencia en nosotros, hay bastante. Mira la forma que habla OTAM, mira la forma que habla Mistao. Son gente que, aparte de hacer rap, mira cómo hablan, tienen voz, tienen ideas, pueden hablar enfrente de gente, pero son raperos. Y hay cantantes que solo pueden cantar y ya está. Pero yo quiero que mi generación de gente que hacen rap, que este país les tenga un poco de consideración, porque creo que son personas. El rap que hacen los de Lil Charm y los de Mistao no son raps que hacen gente estúpida. Hay que tener un poco de inteligencia para hacer ese tipo de raps. Entonces yo quiero que esto sea algo que se respete. Vuelvo a la música porque pienso que puedo presentar la música de una manera respetable ahora, ¿vale? Que cuando lo presento yo, no se me va a confundir con los chavales que nos representan a todos ahora, ¿vale? Entonces ahora ya tengo una fórmula en la que puedo presentar música de manera respetable, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que me hace sentirme cómodo, en plan que las personas con las que yo trato fuera de esto no me tengan que ver como que están tratando con un chaval. ¿Me entiendes? Vamos a dar un ejemplo. Aunque todo el mundo va a decir al final de que no. Tal, mira, ves una persona como Cano. ¿Conoces a Cano? Todo el mundo conoce a Cano. Cano hace las cosas a un nivel de tal manera que, por mucho que en este país no se respete a los cantantes, a Cano no se le falta respeto. ¿Por qué? Porque no baja de un estándar, de un nivel. ¿Vale? Los raperos no podemos hacer el nivel que Kano hace, ¿eh? ¿Vale? Pero podemos hacerlo a un nivel que también se pueda respetar. Entonces, cuando yo consigo la fórmula en plan que se puede, yo puedo hacerlo así de manera que eso no merme otras cosas personales que yo hago. Vale, ok, ahora sí lo puedo hacer. Eso es lo que me hace volver a la música. Ahora mismo, si miráis en Instagram, ahora mismo hay una competencia, hay una rivalidad entre Lil Cham y Mistao. ¿Vale? Entre Lil Cham y Mistao. Los motivos por la rivalidad ahora, o el beef, como se llama en rap, se llama beef. Yo no os puedo decir, eso lo pueden explicar ellos mismos. ¿Vale? Pero lo que yo estoy defendiendo es que sí, todos sabemos que la meca, la, el espíritu de rap es la.
es competencia. La competencia, cualquier tipo de competencia hace rápido, ¿vale? Tú y yo podemos empezar a rapear ahora sobre que mis zapatillas son más bonitas que las tuyas. Eso hace rap interesante. Podemos empezar a competir que yo rapeo mucho mejor que tú. Eso hace rap interesante, ¿vale? Te quiero hacer ver con eso que sí, es cierto que no puede haber rap sin ningún tipo de rivalidad, pero los mayores, como nosotros, nuestra rivalidad no puede ser igual que la rivalidad de los nuevos chavales de ahora. Usted no tiene nada que... Gustavo no tiene nada que demostrar a los chavales de aquí. Lil Champ tampoco, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que el tipo de música que hacemos todavía no hemos encontrado la manera de poder economizar, monetizar y ganar beneficio de ello realmente. El que te dice que hace dinero con la música, el de rap, te miente. Like, te miente. Yo te puedo decir, mira, yo te puedo decir ahora, tú ves, yo estoy bien, I'm good. Y puedo hacerte creer como si fuera que D-Man, he hecho una canción y me han pagado 10.000 euros por ello. Te puedo demostrar que tengo cosas que te pueden hacer ver que he conseguido los 10.000 euros. Pues te voy a mentir si te hago creer de que realmente he ganado 10.000 euros por la música. He tenido una conversación con un rapero, muchas veces hemos tenido ese debate, en plan que él dice, no, yo he conseguido que me paguen 2 millones por show. Ok, yo tengo familia que pueden pagarme a mí 5 millones por un show, pero van a ser por mí. Yo no puedo ir a presumir después de que me pagan 5, no me pagan 5 millones por show, porque ¿cuántas veces te lo van a hacer? ¿Ves lo que te digo? ¿Cuántas veces te lo van a hacer? Entonces a partir de ahí no es real. Mi filosofía es en plan que, ¿veis los de Estados Unidos? Los de 50 Cent, Ja Rule, Snoop Dogg, Tupac, Biggie. Cuando esa gente hacían esos beefs, son considerados mayores de edad ahí. A diferencia que los que lo hacemos aquí, ellos son mayores ahí. Y los mayores solo pueden hacer beef y que se pueda justificar cuando hay dinero en medio. Aquí en Guinea ahora mismo, si discutimos tú y yo sobre 20 millones, nadie nos va a llamar, chavales. Nadie va a decir, ah, deja eso. Hay 20 millones. Todo el mundo va a entender que hay 20 millones en medio, ¿vale? Pero cuando tú y yo discutimos sobre quién rapea mejor, man, un mayor va a decir que, Dima, sois niños. Sois niños. Y todo el mundo que está apoyando esa cosa ahora, nos están diciendo que, man, no queremos que crezcáis, queremos que seáis niños siempre. ¿Ves? Eso es lo que está pasando ahora en Instagram y esas páginas que están promocionando. Claro, eso les crea visitas. Pero yo pienso que no deberían hacerlo. Ellos son mayores. Debemos empezar a tener un cierto tipo de carácter en esto para que se nos respete. Y yo no quiero que se me incluya en esas cosas. A día de hoy, si yo me empiezo a incluir a esas cosas, man, puedo perder cosas reales que tengo fuera de rap. Por querer representar a mis hermanos, que yo considero que son mis hermanos, pues estáis actuando de manera que estáis perjudicándonos a todos. No lo veis.